Gracias por estar ahí con nosotros todo el tiempo. Suscríbete a este canal de YouTube. Eh, un atraso, cancelaciones, tres aviones, un viaje de dos horas en una guagua, como decimos en PR, en un bus eh, o en carro, como tú prefieras llamarlo. Pero no importa, a la persona que nosotros vamos a estar entrevistando eh, en los próximos segundos, yo creo que vale la pena y más. Y si tengo que coger tres aviones adicionales, los cogemos. No hay duda de eso, aunque... Eh, mis nagas lo sufran más adelante, no importa. Para esta entrevista quise eh, invitar a una de las personas que desde el principio eh, trabaja con nosotros, trabaja en lo que es la plataforma y ha creado también su, propio, su, propio, su propia plataforma en, en, en YouTube y también a través de las radio, hemos trabajado juntos. Y yo creo que iba a fallar en lo fácil si no me lo traía, definitivamente. Tengo a Playmaker conmigo, Play, creo que, que hay caballote? No, durísimo. Como dijiste, si había que coger tres aviones más, los cogíamos, si había ve que venir a pie. Veníamos a pie, pero esta oportunidad no se podía dejar pasar. No, no, no hay duda. Cuando nosotros llegamos aquí, el play me dice, papi, está ahí de frente, pero Yo no puedo ni creerlo. Y está, está tienes que tienes que controlarte. Porque nosotros somos entrevistadores y nos tenemos que ver como ah, no, entrevistadores, definitivo. no como fanáticos. Claro, claro. Porque no sabes, no lo muy bien. No, pero yo soy fanático No, pero está bien, no. Yo también soy fanático y me encanta. Este pana. y súper chulo, porque tú lo ves hablando bien chulo en los micrófonos, pero cuando está en el ring es una cosa, pero. sí hay que tenerle miedo. Definitivamente. Vamos a entrevistarlo, nos invitó acá, escogió Molusco TV, como la plataforma, y gracialmente de Showtime también por eh, coger Molusco TV como a la plataforma para hablarle a, a Puerto Rico y a muchas partes del mundo, porque tú sabes que desde que está YouTube, sabrá de dónde va a llegar esta entrevista. Aquí está, aquí está con nosotros Canelo Álvarez. señora y señores. Uy, no. Oye. Uy, no. Gracias. ¡Saúl Canelo Álvarez, papi! ¡Ay, yo mi madre! Yo acá escuchando, este, aquí escuchando todo lo que están diciendo, y yo digo, ¿qué digo? Pues que voy a decir, qué voy a decir, nomás escuchándolo decir que es la guagua y que y que tres aviones y que en el ring y que muchas gracias no no la don, pasamos gracias. cabrón para venir para acá no. pero estuvo cabrón pero yo no me arrepiento pero para nada siempre esto eso es lo, de lo el camino a llegar aquí es lo que lo hace divertido o sea sí. si hubiese sido fácil pues no es nada siempre pero, por algo que vale la pena el camino es difícil definitivamente eso siempre por las mujeres Cuando... específicamente siempre el camino es difícil con las es difícil. mujeres tiene que ser tiene que claro. ser porque siempre si es difícil, fácil es sí. no, no. No. Si, no. Si, si si no es difícil no no brega no. No vale tanto la pena. Definitivo. Eh, a, mí, a, mí me gusta, a mí me gusta Canelo. Canelo, eh, obviamente, eres sumamente serio en tu, en, tu, en tu trabajo. Cuando vas para el ring, eh, pero cuando llega el momento de divertirte, veo, veo que te diviertes de verdad. Uh -huh. Que vas a una, a, a una tarima, canta y, y, y logras ser tú. Me, uh -huh. me, me gusta tu balance, me gusta. Y eres un tipo sumamente familiar. Te veo en las entrevistas que también eres súper tranquilo. Eh, es, ¿Es porque eres así o simplemente.? Tuviste que diseñar una persona distinta para, para poder bregar en este mundo del espectáculo. Porque realmente eres boxeador, eres deportista, pero estás bregando también. O sea, dentro de, estás, estás dentro del mundo de la farándula. No, así soy. Sí. Siempre así soy. No. No trato. No, no trato de aparentar otra cosa que no soy. Soy. Saúl Álvarez, el mismo desde siempre. Aparte, eh, no quiero caerle bien a... A nadie, pues es, mi manera de ser es esa. Cuando tengo que entrenar, entreno. Y cuando me ves entrenando, me ves bailando y cantando. Y, o sea, disfruto lo que hago. Disfruto lo que hago. Y, y para todo y tiempo. Siempre, ya tengo tres meses aquí. ¿Tres meses aquí? Tengo tres meses aquí que, que, que es entrenando. Mucho. Pudiera estar donde yo quisiera. Tengo para irme a donde claro, yo quiera. He hecho tantas cosas en, en el boxeo para. Pero amo lo que hago, disfruto lo que hago. ¿Y qué es lo que me ha llevado a donde estoy? La disciplina. Claro, claro. No, hey, ya tengo tres meses aquí y lo disfruto. Amo entrenar, cantando, este, disfrutando cada momento. O sea, yo no pienso en ya, ya casi me voy. Disfruto, o sea. Siempre que hablan de los boxeadores, siempre dicen que mientras más cerca está de la pelea, uh -huh. por las condiciones del entrenamiento, el peso, eh, el ánimo cambia. Y yo te veo a ti a semanas de la pelea contra Charlo y tú te ves sí. tranquilo. Yo estoy cuatro sí. horas sin comer y estoy molesto. Yo también. Sí. ¿Entiendes? Entonces, no, hubo momentos, obviamente, esto no fue siempre. Hubo momentos que sí empieza a cambiar el humor. ¿Por qué? Por las dietas, por el no, no tomar la misma agua, comer la, lo mismo todos los días. Pues pero, llega, llega. Sí, o no. Pero me puedes explicar más o menos, describirle a la gente y describirnos a nosotros en qué consiste. O, si se puede no sé si sí. se puede en qué consiste dentro de la, la alimentación y también o sea, cómo va apretando mientras va llegando ya la pelea fecha de la pelea la alimentación la alimentación es es clave no porque de dar el peso pues es una cosas principal uh -huh. en, en 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 el boxeo y, y la disciplina no claro. básicamente no es nada difícil nada complicado claras de huevo en la mañana pescado en la tarde uh -huh. y puedes comer el pescado que comiste en la tarde o otras claras de huevo esa es la en, entre medias te puedes comer de repente una, una proteína, como lo acabo de hacer ahorita que acabo de entrenar. Una proteína. Este es enfadoso. Porque es lo mismo todos los días. Ahora sí que decimos en el, en el, en el campamento, decimos, ¿qué vas a comer hoy? Huevos a la diario. Huevos a la diario. Sí. <laughs> Huevos a la diario. Sí. Son claras de huevo. Punto Es, lo que, se acabó. es okay. lo que hay. Okay. Entonces, antes. Obviamente llegaba el momento que... Y, y cuando se va acercando la pelea, pues tienes que disminuirle la, la porción. ¿So aprieta más? Aprieta. O sea que te estamos cogiendo en un tiempo donde todavía te puedes sonreír. Ah, en dos semanas puede ser que hubiese sido distinto. No, ya, <laughs> le, ya, le, ya le estoy apretando, pero antes cuando tienes menos experiencia y tienes menos, pues obviamente te pega más. Y, pero tantas veces que lo he hecho, pues... El cuerpo se acostumbra. Ya también mi, mi, mi vida diaria, ya, ya como sano. Como okay. bien, entonces es como que te vas acostumbrando a, 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 a esa vida y ya no es como que andas de malas, ya no quieres hablar. Este, preguntan algo y ni contestas. O sea, ya no es porque es eso, sino que por el humor, pues. Claro. Es, Somos es, humanos. Es, es, es algo de inercia que te cambia por, y a veces ni cuenta te das. O sea, ¿sí me explico? Entonces, no quieres ni hablar por la boca seca. Cosas así. Pero creo que te vas acostumbrando y también eh, eh, aprendes a disfrutar cada, cada momento, ¿no? Pero, que... pero, pero obviamente no es lo mismo en el hecho de que va a sonar gracioso o seguramente por una esquina que no más seguro, no, no es la que me quiero ir, pero obviamente sé que tu primera pelea, eh, tu primera pelea profesional la hiciste a los 15 años, sí. ganaste 40 dólares americanos eh, y entonces de repente no es lo mismo pelear por 40 dólares americanos. No por los millones que peleas hoy. O sea, uh -huh. hoy es mejor pasar hambre que antes. En sí. el sentido del entrenamiento. Es lo mismo. Oiga. Es lo mismo. Es lo mismo, okay. para mí es lo mismo. Muy bien. Porque amo lo que hago. Y, y yo lo que estoy haciendo ahorita no lo, o sea, no veo ay voy a ganar tantos millones. No. Uh -huh. Nunca lo he visto así. Siempre he visto por lo que amo lo que hago. Desde niño, fíjate, desde que no ganaba ni un dólar, ni un solo dólar, haz de cuenta que fui a las olimpiadas a representando a Jalisco. Olimpiadas nacionales. Esto es, esto es bueno para uh, nacionales. Y allá si ganas, te tienes que volver a pesar al siguiente uh -huh. día a las 8 uh -huh. de la mañana. Wow. Entonces, yo iba a pelear en 60 kilos y me, y me pesaba y Eddie me daba de comer, me subía 5 kilos. Ganaba y a las 8 de la mañana tengo que dar otra vez 60 kilos. Wow. Me dormía a las 2 de la mañana, me levantaba a las 6 de la mañana a tirarme los últimos kilos. Y así cuatro peleas tuve. Si no te quitaban la victoria. Si no, pierdes, ¿Sí no? Pierdes, 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 pierdes. No puedes, no puedes pierdes, hacer no. la pelea porque tienes y que hacer la el la peso última, todo el tiempo. En la última pelea con mi cuerpo, pues ya estaba cansado de cuatro, tres veces, ya así, Haciendo todos los días, imagínate. Wow. Entonces, ya estaba cansado y, y mi cuerpo, por más que le daba... total, cerraban a las 8 de la mañana el peso. Y ya me dicen, ya que se venga, porque ya vamos a cerrar el peso, lo que dé. Si no lo da, pues. Estaban los de Baja California ahí esperando que no lo diera porque yo era el rival más difícil. Si okay. no lo doy, pues ganan ellos la de oro sin pelear. Uh -huh. Entonces pesaba 60, 100. Tenía que pesar 60. La báscula se ponía 60, 100, 60, 100. Me dice Eddie, agarra. Mi entrenador me dice, agarra aire. Agarra aire y se puso un 60. Pasa. Uh, me bajé en chinga. De una. De una. Y dije, Ay. Empecé a tomar, este, a, a hidratarme. Pero un estrés. No. Horrible. Tenía 14 años un bebé. Eso no iba yo iba a ganar nada más que el orgullo de ganar la medalla de oro para claro, el estado. Claro. Entonces a lo que voy con lo que no nunca lo he hecho por por dinero. Eso vino solo de la mano. Claro. Vino solo de la mano. Digo, llegó un día toda mi vida de niño careces de cosas, claro. de que de, pero sigo siendo feliz porque no conozco otras. Uh -huh. Definitivo. Pues espera, no conoces otras cosas. Sigue siendo uno feliz trabajando y trayendo el dinero a su casa y, y así es como, como es. ¿no? No, no es que conozcas, ay, ya conozco esto y, no, y no, no puedo. No, es lo que hay. Definitivo. Está interesante el hecho de que mencionas los de los 14 años y a mí hay algo que no puedo, a mí se me hace difícil entender. Obviamente, uno de los campeones más jóvenes en la historia del boxeo fue a los 17 años. Tú empezaste a pelear a los 15 años. Profesional. Ok, profesional. A esa edad los chamacos están ahora mismo en el internet sí. o, o jugando en el patio. Tú estabas peleando con hombres. Sí. Esa determinación no viene sola. ¿De dónde sale esa determinación? Porque yo sé que tu papá tuvo que, ¿verdad?, fajarse para criar ocho hermanos. O sea, tú tuviste una familia que tuvo que, como dice uno en Puerto Rico, romperse el lomo. Joderse. Definitivo. Así se dice en pero, pero así se dice, tienes toda la razón. Pero, ¿de dónde sale esa determinación? 15 años, voy a darme puños con adultos con hombres que me dominan en estatura, en experiencia. El por el boxeo. El... Tenía un ejemplo en el gimnasio de que era campeón mundial y yo lo veía como lo trataban y decía, yo quiero que me traten así. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ser campeón mundial. Porque si no, pues... O sea, que en definitiva, no te ponen la misma atención, ¿no? Mi determinación de ser campeón mundial era el, quiero que me traten así como campeón. Quiero que me wow. traten como campeón. Y... A los 15 años me salí de la secundaria, de segundo de secundaria, dedicarme 100% a trabajar y a, el boxeo. Creo. Sí, pero tener esa mentalidad eh, demuestra una madurez que no existe mucho en muchos jóvenes de 15 años. Y eso, a, a, añadiendo a, la, a la, la pregunta de Héctor, de Blake, es eso. O sea, yo analizo cuando yo tenía 15 años y <laughs> aunque yo sí estaba haciendo mis cosas, eso es una gran determinación. O sea, sí. tú estabas bien determinado y enfocado y eso no se da mucho por ahí. No es fácil. Porque obviamente, pues, todos los de esa edad quieren andar en inmaduré, fiesta, No, ahora inmaduré. Quieren andar este, con sus amigos en fiestas aquí y allá. Lo que es la adolescencia normal, ¿no? La juventud de, 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 ese, de esa, de esa edad, ¿no? Yendo al antro, yendo a fiestas con amigos. Al antro. Duro. Duro. <laughs> me y <sufrí risa> rayo, me acordé de los antros que yo, yo <laughs> ido en mi vida. <laughs> ¿Sí, me, <laughs> sí, me explico. Entonces, que muchas de las veces. No tiene nada de malo, se podría decir, ¿no? Claro. Que vas a lograr algo, pues ya verás en tu vida. Yo me dediqué 100% al boxeo desde, los, desde el día que in, primero que inicié. Amaba el boxeo, mi papá no me quería dejar ir, quería que trabajara en las paleterías hasta, y me le escapaba. Hasta que un día le dije, pues se va a seguir enojando toda su vida porque me voy a ir. Entonces mejor déme chance, a dos, tres horas, ir a entrenar y luego ya vengo a trabajar con usted. Bueno, pues está bien. Entonces siempre tuve esa determinación. A los 17 años nació mi hija, la más grande. Entonces sí. todavía con mayor razón. Entonces ahí es cuando ya tengo que traer comida a la casa y leche para la niña, pañales para. Entonces a lo que voy es que eh, mi vida fue diferente y no me arrepiento. O sea, para mí y lo sigo diciendo, siempre creo que eh, hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo. Ahora me he divertido cuando puedo. Pero ya cuando, eh, eh, cuando he hecho tantas cosas, pues me divierto cuando puedo, tengo mis tiempos para, para poder disfrutar con mi familia de vacaciones, para poder ir con mis amigos a, a jugar golf, para poderme divertir, ¿no? Pero Total. cuando hay que trabajar, hay que trabajar. Definitivo. Y, y por eso cuando veo lo de la paletería, que ahí fue que tu papá se ganaba el dinero para poder creerlos ustedes, me parece espectacular. Sí. Obviamente tienen récord Guinness, eh, sí, tú los... con tus hermanos, eh, pelearon todos en una, misma en una misma cartelera, increíble. Obviamente también dentro de las notas tengo que, que tú compraste nuevamente el, 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 el camión donde tu papá vendía las paleteras como, me imagino yo, como, como homenaje, ¿o no? Yo yo me subía a los camiones esos a vender paletas a los siete años. Desde los siete años de que recuerdo me subo a vender paletas a los camiones, pum, me, me iba vendiendo paletas, me regresaba a los camiones, o sea, lo hacía. Y en ese mismo camión me venía del pueblo a trabajar a la paletería y al gimnasio y todo ese tipo de cosas. Y hubo un momento, este, no sé cómo estuvo la historia, si el, el dueño primero murió y quedaron encargados los hijos y todo este rollo, y estaban vendiéndola. Que tenía pérdidas. Claro. Tenía pérdidas porque no lo estaban manejando bien, el, el, este tipo de cosas. Y. Y dije, cómpralo. Pero era el orgullo de decir, yo vendía paletas ahí, me iba ahí en ese camión a, a, a entrenar y todo, y cómpralo. Tenía un valor adicional para mí. Y ti, claro. aparte es, 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 es la, la más importante de Jalisco. Okay. Que tenía pérdidas por mal manejo, pero, pero le dije, cómpralo. Es como un orgullo para mí decir, yo vendía paletas ahí, me iba en ese camión. Y ahora tengo la oportunidad de, de ser el dueño de, de algo que, que es significativo para mí más, como un orgullo, como decir, como decirte a ti, claro que se puede, ve de dónde salí, de un pueblo chico. Salí de ese pueblo para lograr tantas cosas y poder tener tantas cosas que ni siquiera mi cabeza imaginaba. Porque yo ni siquiera me lo imaginaba tampoco. ¿Qué se va a imaginar. Por ejemplo, yo soy, un, yo soy un cafre de Carolina. ¿Este es un cafre de donde tú eres? De las piedras. Esos son pueblos de Puerto Rico. Nosotros estamos hoy ah. aquí. Ustedes nos viajan para acá. Nosotros estamos hoy aquí. Aquí llevo el orden de Showtime, Canelo, uh -huh. Charlo. Anda para el carajo. Nosotros estamos aquí. O sea, nosotros en nuestras vidas esperábamos que uh -huh. nos viajaran para entrevistar a una mega estrella. Definitivamente. Un atleta no, como Canelo Álvarez. Ah, eso mismo. Yo no... O sea, no, no... ¿Te imaginas? Me imaginaba llegar a campeón mundial. Obviamente, porque ese era como quiero ser campeón, quiero. Pero nunca te imaginas la magnitud de lo que puedes llegar a ser, de lo que puedes llegar a lograr y todo. Entonces, eso es como, un, como un, una motivación para los que vienen también de decir: donde estés, o sea, puedes hacer las cosas donde estés, siempre y cuando tengas la disponibilidad de correr con los sacrificios que viene. El poder llegar a algo grande, ¿no? Porque no se llega fácil. Son, requiere mucho sacrificio, mucha disciplina, eh, eh, mucha mente también, mucha mente para poder lidiar con tantas cosas, pero se puede. Eh, antes de. Sé que tiene una pregunta. No, ya. no, no, tranquilo, pero, tranquilo. Pero por, por esta misma línea, es que, la ten, es que estoy emocionado, agarro las manos porque sí, más canero y es chévere ahí, es ahí que nervioso, nos está viendo. Los, los nos, nos casamos ahorita. Lo que pasa es que para mí es bien importante que los jóvenes que están viendo esta entrevista, los padres tengan la oportunidad de ponerle pedazos de esta entrevista con una, con una persona como tú que, que, que eres exitosa y eres un gran reportista. Y que me acabas de contestar la mejor respuesta que yo he escuchado en la entrevista: y es que el dinero no es tu motor. Sí, no. Que, que para ti tu motor es el ring, el boxeo. Lo que, sí, pues obviamente vino el dinero. Sí, claro. Eh, pero como nosotros le podemos decir a los chamaquitos de hoy, hermano. Eh, porque nosotros vemos lo que pasa en México, vemos lo que pasa en Puerto Rico, vemos las calles, vemos que todo el mundo quiere ser títere, que todo el mundo quiere estar en la, en la, en la vida del narco, porque el dinero es fácil. Uh -huh. No estamos dispuestos hoy día a jodernos por lo de nosotros, uh -huh. a, a dejar que el tiempo pase. Entonces, ¿cómo Canelo Álvarez le puede aconsejar a los jóvenes que entiendan que el dinero no es el fin? Pues yo creo que, mira, eh, estar en el narcotráfico y eso, yo creo que no es dinero fácil. Creo que hasta es más, más <laughs> trabajoso. Difícil. Más trabajoso que ¿Qué cualquier... Duras, por favor. Otra cosa, ¿por qué? Porque es en la cárcel o perder la vida. Una, una de dos, ¿no? Creo que cada cosa tiene su riesgo, ¿no? Y, y, y... Eso viene desde los padres, porque... Y también de ti, ¿no? Porque piensas que es fácil y por eso te vas por ese camino, pero al final de cuentas a lo mejor te encuentras no cosas tan fáciles, va En la vida... Si tú quieres ser algo o quieres algo que de verdad veas, ah, mira, él tiene o él hizo, o él... viene de requiere sacrificios, requiere una disciplina inmensa que no te imaginas. Pero yo creo que más que nada tienen que encontrar qué es lo que aman. Tú amas estar aquí, tú amas eh, tu, 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 el estar entrevistando y tu, tu canal de, de TV. Lo, lo, lo amas, amas, amas lo que haces, ah, voy a ir a, a entrevistar a Funal, ah, voy a ir a hacer esto, estoy haciendo esto, ya me llegó un patrocinio que quiere estar en mi canal, lo amas hacerlo. Sí, Entonces sí. creo que cada quien tiene que encontrar lo suyo, sea futbolista, sea empresario, sea político, sea lo que quieran hacer, creo que tienen que amar lo que hacen. Porque cuando amas lo que haces, no quiere decir que sea fácil, pero se te hace más fácil el sacrificio, la disciplina, todo eso lo haces, lo, lo, lo arropas y lo haces más fácil porque amas lo que haces. Pero se pueden hacer tantas cosas cuando encuentres lo que de verdad te gusta, quieres hacer y tienes el talento para hacerlo. Se hace y se requiere la disciplina porque yo también he conocido muchos peleadores con mucho talento, pero que no tienen la, la Cero la, disponib la disponibilidad de correr con el sacrificio, claro. eh, que no tienen la disciplina y no llegan a ningún lado. Y duele. A lo mejor llegan en ring, Pero eso es fugaz, pum, pum. Duele, duele. ¿Tú crees que esa misma. Vamos a, a movernos un poquito a, a un poquito de boxeo, porque hay algo lo que me llama la atención. La rivalidad. Existe una rivalidad entre Puerto Rico y México. Sabre. Pues eso es lo que hablan. No, tú sabes, no que, sabes que sí. de dónde viene esa rivalidad? <laughs> eso es lo que hablan desde Salvador Sánchez. Sí, es correcto. Sí. ¿Tú crees que es esa misma. Porque tú dijiste. Es esa pasión que tú tienes por el deporte y yo por creo que país, sí. y por tu país y yo creo que eso es exactamente eso lo mismo, mismo que nosotros sentimos. ¿Tú crees que es eso lo que hace que esa rivalidad entre México y Puerto Rico sea posiblemente la mejor en, sí. el, en el boxeo? Creo que las, la, la pasión, la, lo apasionado que es el aficionado de Puerto Rico y de México. Claro. Creo que eso es lo que hace la rivalidad, porque el apasionado de Puerto Rico es un apasionado y más siendo de. Sí. Ya sea de béisbol o de, o de, o de boxeo. O de boxeo. Más de boxeo. Este, El apasionado en México es apasionado 100%. Entonces creo que eso crea la rivalidad ¿Cómo compite perfecta en, entre dos países. ¿Cómo compiten el fútbol y el boxeo en México? Porque sabemos no, que el, tiene una afición de fútbol increíble ya, también. No, la afición de fútbol es mucho más grande el boxeo. Bueno, el deporte más importante, más famoso sí, el, del mundo, ¿no? Uh -huh. Más que la sí. gente sigue, sí. el, fútbol, el fútbol es es, 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 este, es el, el deporte más apoyado y, y pues con más afición este eh, mexicana, fuera de mí, porque yo soy punto y aparte. Claro. <laughs> yo soy punto y aparte. ¿Por qué? Porque el boxeo no tiene el mismo apoyo que el, que el, el fútbol. Que el fútbol, ni mucho menos. Yo he tenido más rating que un partido de fútbol, he tenido rating más que, que, que fútbol, pero yo soy punto y aparte y eso me, hace, me enorgullece muchísimo porque traigo la bandera del boxeo. En la mano. Sí, y eso me enorgullece muchísimo porque aunque no hayan apoyado el boxeo demasiado, han salido, creo que la, la gloria más grande de México es el boxeo, esa es la verdad. Definitivo. Ahí, <laughs> realmente la rivalidad entre Puerto Rico y, y, y México, que tú no... Tú cuando eras mucho más joven, ¿te disfrutaste alguna rivalidad entre Puerto Rico y no, México? No, 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 no no te acuerdas el boxeo, de ella. Yo no veía boxeo. Yo empecé... ¿Tú no veías boxeo. Yo no, yo no empecé el boxeo porque lo veía. Yo vi a mi hermano más grande debutar a profesional y ahí fue cuando conocí el boxeo y dije esto es lo que quiero para mi vida. Wow, mira eso. Sabía, Pero eso yo no que... entré en el boxeo por ver peleas o así, no, no, ni en cuenta. Qué brutal. Cuando Estás en tu Pero tuve rivalidades. Sí, eh, por eso la rivalidad pues, con Miguel Ángel Cotto. Pues a eso vamos. Que para mí fue un honor pelear con él. A eso exactamente quería ir. En tu carrera, tú habías conseguido ya victorias contra Shane Mosley, Trout. O sea, tú habías tenido victorias importantes. Sin embargo, en una entrevista con Mike Tyson, tú reconoces la importancia que tuvo esa pelea contra Miguel Cotto para tu carrera. Sí. Si pudieras describirnos ¿qué, qué fue esa importancia, qué fue lo que le dio Miguel Cotto a Canelo Álvarez que no le dio. Eh, quizás un Shane Mosley o un Austin Trout? Me dio mucha confianza. El haberle ganado a Miguel Ángel Cotto me dio mucha confianza bo boxísticamente. Uh -huh. Boxísticamente creo que me dio mucha confianza. Si tú ves de ahí el antes y después de Canelo fue... fue otro. Entonces me dio mucha confianza como peleador. Eso creo que cambió muchísimo mi... mi... mi, mi mi boxeo, mi manera de pensar, mi manera de desarrollarme en el cuadrilátero, porque ganarle a un Miguel Ángel Cotto, un Salón de la Fama, un gran peleador como él, me dio muchísima confianza. Y creo que eh, siempre para mí, y se lo dije en el cuadrilátero, cuando se, cuando se acabó la pelea, le dije: Siempre serás mi ídolo, porque yo veía peleas de él para aprender. Wow. Lo vi cuando peleó eh, eh, con Shane Mosley, lo vi cuando peleó. Eh, con Maliyan y lo, muchas peleas de él y me encantaba. Entonces el, yo poder tener la oportunidad de ganarle para mí fue, fue algo un antes y un después de mi carrera. Entonces se lo dije a él después, le dije siempre serás mi ídolo, siempre siempre eh, fue un honor pelear contigo. No sé si has notado somos puertorriqueños y bueno, estamos bastante en que ¿Qué significa en Puerto Rico? Pues nada, como que... Uh. <coughs> No, como que nos sentimos así, pues le ganaste a Coto, Boricua, ¿no? <laughs> Dolio, dolió, 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 no, dolió, dolió. <laughs> pero no, dice. imagino. <risa> <risa> no me imagino, me imagino. Y así yo Entonces, sé. No, ¿Sabes sé. qué, joder? También no me <laughs> importa, le gané, le iba a ganar. No, pero obviamente hubo mucho respeto al final de, de esa pelea. El abrazo que se dieron, se, ese es el momento, vimos la pelea. Obviamente todo Puerto Rico la vio, sí, México claro. la vio y, y el mundo, ¿no? Eh, tú no, no esto no es su, no solamente en México, Puerto Rico, sino a nivel del mundo, tu carrera. Sí. Eh, pero en las calles de Puerto Rico dice que, y tú personalmente me puedes hablar de esto, que realmente versus Miguel Coto, el que realmente te dio una batalla dura, uh -huh. fue su hermano José Coto. Eh, ambos pelearon contigo. Supuestamente el que te puso a tambalear, de verdad, fue José, José Coto. Yo sí, te lo pregunto no, pero, a ti para que tú me digas, porque tú fuiste el no, que peleaste con ambos. No quiere decir que sea mejor el hermano que. Uh -huh. el José Miguel Coto que Miguel Coto. ¿Por qué? Porque para mí. Esa, esa pelea con José Miguel Coto, mi primera pelea en Las Vegas, con 18 años. La cartelera de Mayweather contra Mosley. Este, todo eso era para mí algo nuevo y, ¿sabes? Estás distraído, aunque no aunque digas no, estás distraído. Aparte, para dar el peso, yo, un día antes, fue un martirio. Yo no sentía mis piernas en esa pelea. Fue un martirio para dar el peso. Eh, de verdad que. Algo que, si les explico, no me entienden porque es algo du muy duro. Lo pasé lo pasé muy duro una noche antes. Y aparte, pues los reflectores nuevos en Las Vegas, mi primera pelea en Las Vegas, en una cartelera con Mayweather contra, contra Mosley, imagínate. Sí, sí, entiendo. Entonces era, era, era como 18 años, era sí. para mí algo nuevo y todo. Y ahí andaba, o sea, no estaba en la pelea, en primer round, segundo round, no estaba en la pelea y fue cuando me agarró. Cuando me agarró. Fue cuando desperté y dije, cabrón, ¿qué estoy haciendo? Entonces me olvidé, me olvidé de todo lo demás y fue cuando le empecé a dar su. Y ahí se acabó. Se sí. acabó. Pero no quiere decir que sea mejor José Miguel Coto que Miguel Coto. Obviamente no, y las carreras ahí lo dicen y sí, Definitivamente. Va. Y aparte, pues, pues yo ya estaba más avanzado. Claro, todavía. claro, claro. Eh. No, 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 mío. esa pregunta tiene seguimiento porque yo quería, a mí, quería ir para algo de Mayweather, pero si tiene seguimiento, le rompe. No, 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 o sea, el hecho de, de, de lo que él dice del escenario. O sea, sí. el escenario no, no, que es de, lo, sorprende, o sea, sí. tu carrera va en no ascenso. No, el rival no, pero, intimida, pero sí, en mi vida. Y a veces la gente no entiende eso, tú sabes. No lo y, entienden y punto. No lo entienden. Lo que yo quería preguntarle era: hablaste ahorita de Mayweather, esa fue tu primera derrota sí. en tu carrera. Eso también es difícil asimilarlo. Y tuviste, ¿verdad? Vela, la, la derrota. Tú tienes dos derrotas. La segunda contra que, que, que uh -huh. ¿Cómo comparas esas dos derrotas y qué aprendiste de cada una de ellas? Porque la de Mayweather, obviamente, era mucho más joven. Sí, la de Vivol pues ya eres un boxeador exitoso. ¿Cómo, cómo comparan esas dos derrotas? Pues creo que la de Mayweather fue una derrota difícil. ¿Por qué? Porque pues querías a mis 23 años, imagínate, ganarle al mejor del mundo. Convertirme en el mejor del mundo a los 23 años era algo. Algo que soñaba, ¿no? Que soñaba. Desgraciadamente, pues vivo, no tenía la experiencia para hacerlo. Pero uno, como peleador, crees que sí puedes. No, crees que sí puedes, pero pues no tenía la experiencia para ganarle un Mayweather en esos escenarios. A un peleador tan experimentado como él, que, que había peleado con lo mejor del mundo. Que vive ahí, en Las Vegas, él vive sí. ahí. Entonces. <laughs> Este, la pelea con Vivol creo que me dolió un poco más porque yo sabía que no estaba listo para esa pelea por físicamente, físicamente no estaba listo. Sin embargo, pude haber retrasado esa pelea y no lo hice por el orgullo, por decir, no, sí puedo, sí puedo. Entonces me dolió muchísimo eso, pero al final de cuentas son cosas que te enseñan. No eh, duele porque nunca nunca te preparas para perder duele pero son cosas que te enseñan y que hay que tomarlas como tal también cuando ganas te festejas y te y, y, y de esto. cuando pierdes hay que aceptarlo como hombre también y ver qué es lo que estuviste mal qué es lo que hiciste mal para no volverlo a repetir son y poco... tomarlo como hombre sí sí y son poco los boxeadores que, que se reponen de derrota eh... Yo, por ejemplo, cuando te vi contra mi abuel, lo, lo comparaba mucho, eh, como cuando Fernando Vargas lo enfrentaron contra Tito Trinidad Chico. en aquel momento histórico, era muy joven y básicamente esa derrota hizo que su carrera se fuera. Se se fuera. fuera. Porque de ahí se fue muy joven, se fue. Muy joven, Tito Trinidad, veterano, duro, le una terrible derrota, aunque fue hasta el último round, recuerdo como si fuera ayer, pero yo comparaba mucho esa pelea de Tito Trinidad. Eh, Fernando Vargas con Canelo Álvarez sí. y Mayweather, o sea, pero obviamente años. resististe hasta el final, o sea, fue una buena pelea, la, la perdiste, pero obviamente era muy muy Sí, fomentos. no, pero me golpeó, no Oye, un no la, un pegaba, la bien. No pegaba ni fuerte, no me golpeó, fue una pelea como más estadística, como más de pensante, no fue una pelea dura, porque hay peleas pues duras, estratégica. Y hay peleas difíciles y hay peleas duras, ¿no? Fue una pelea difícil por el estilo eh, que me enseñó mucho, pero yo ahí me dolió mucho. Y lloré en el... En, me estaba bañando, lloré. Lloré de coraje, lloré de impotencia porque no pude hacer lo que pensaba que lo que quería hacer. Claro. Eh, pero al final de cuentas me decía, pero esto no me va a parar. Yo voy a ser el mejor del mundo algún día. Y esto no me va a parar. Y en marzo ya estaba peleando otra vez y seguía mi, mi, mi lucha por ser el mejor del mundo. Y gracias a Dios, aquí estoy porque hemos visto otro, otros peleadores que pierden y más nunca se recupera. Ahí es donde se demuestra de lo que uno está hecho. Uh -huh. En los momentos de victoria, no por ejemplo, pero en las derrotas es donde uno sabe. Fernando valgas en aquel momento sí. no estuvo preparado para asimilarlo. Ya tú hiciste un mindset, un switch, cambiaste y vamos a seguir. Porque sí. hay un gol más grande que esta pelea. Sí, hay que seguir adelante. Como te digo, dije, eso no me va a parar para ser el mejor del mundo. ¿No? Y también hay que ver con quién perdiste. No perdiste con cualquier pendejo. Uh -huh. Perdiste ¿No? contra Mayfuck Contra el, el mejor. De... Claro. Entonces... Claro. Eso me, me, me puse en mi cabeza. Dije: Esto no me va a parar de ser el mejor del mundo. Un día voy a ser el mejor del mundo. Y no me equivoqué. Gracias a Dios, a la disciplina y gracias al equipo que tengo también a mi alrededor que me apoya al 100%, que está, ha estado conmigo desde que inicié, que también tiene la misma mentalidad que yo de, 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 de avanzar, de siempre seguir aprendiendo, porque yo sigo aprendiendo. Aunque según ya lo sé todo, no. Yo, yo estoy disponible para aprender día con día. Y sigo escuchando a mi entrenador si me dice, este, aviéntate de ahí, a, me aviento. <laughs> ¿Sí me explico? Claro. O sea, porque eso es lo que me ha funcionado hasta, hasta. y me ha llevado hasta donde estoy. ¿Por qué voy a cambiar mi manera de entrenar o mi manera de escuchar a mi entrenador o de, o de hacerle caso? Definitivo. Definitivo. Eh, Héctor entrevistó hace. ¿Hace cuánto tiempo lo entrevistaste? Hace como dos años atrás, dos años, a, dos años y medio atrás. Hace, hace dos años y medio atrás, Pedro, a, a un gran pugil mexicano y quiero que... A, quién? Que... a Juan Manuel Márquez, mm. Juan Manuel Márquez. Y ahorita me llamó mucho la atención cuando estabas hablando de México, uh -huh. porque yo creo que en todas partes del mundo la gente siempre dice, uno no es profeta en su tierra. Uh -huh. Yo te escuché antes de que hiciéramos esta entrevista hablando con otros medios, y tú manejas o sea, las críticas por la manera en la que yo te escuché contestar, tú las manejas bien. Uh -huh. ¿Cuán difícil es cuando alguien de México uh -huh. pudiera hacer algún señalamiento hacia ti? O sea, tienes a mucha fanaticada mexicana, pero los boxeadores mexicanos, especialmente un tipo como Juan Manuel Márquez, ¿cómo manejas eso cuando es un boxeador del calibre de un tipo como Juan Manuel Márquez? Pues igual, si tú ves eh, eh, la manera en la que dice las cosas o la que te critica, Creo que tiene un poco de resentimiento porque no sé. Porque yo nunca le he hecho nada, ni siquiera lo, me acuerdo de haberlo saludado. ¿No lo conoces? No lo conozco. No lo conozco y, y, y no sé por qué el afán de, de, de hablar mal de mí o de tirarme o de estar en contra de mí. Pero de igual manera la manejo. Creo que como hay muchos que me quieren, como hay otros que no me quieren, y pues está bien, no pasa nada. Creo que cuando. Creo que cuando generas ese conflicto, esas divisiones, está bien. No, está bien, no, no, no tienes por qué tener a todos de tu lado. Creo que es. Ni Dios lo tuvo, imagínate. Excelente ejemplo. Mira, ¿Qué? yo me gustaría. Parte de. Tú dices ahorita que eh, nosotros amamos lo que nosotros hacemos, tú amas el boxeo. Mi sueño cuando yo lo entrevisté, yo me senté y yo lo escuché, yo le hice una pregunta. Yo le dije, yo, yo creo que tú tienes una carrera impresionante, tú eres de los boxeadores que ha, ha ido evolucionando con el tiempo. Uh -huh. Defensivamente yo creo que ha sido el, el upgrade más grande que le has dado a tu carrera, o sea, el margen más grande yo lo he visto a nivel defensivo. ¿De yo quién? quisiera, en, dentro del mundo del boxeo, o sea, en, 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 en el cuadrado, tú, como boxeador, yo quisiera que tú escucharas eh, 20 segundos. De la respuesta que él me dio cuando yo lo entrevisté sí. y que pudieras escucharlo y reaccionar si tuvieras algo que decirle. Sí, claro. ¿Está bien? Si le puedes dar play ahí, le Play, me, me puedes escuchar. Canelo Álvarez puede llegar a ser el mejor boxeador joven. mexicano de la historia. Ya me dijo. Ahorita. Ya, ya eh, me dijo. Dale. No. Hay muchos peleadores que se, tienen, se ganan los campeonatos mundiales, como lo hice yo. Y como lo hicieron varios. Peleando con los mejores, sin meter cláusulas de rehidratación a los peleadores, sin mermarlos. Ahí está. Cuando tú escuchas eso, porque si viniera de un fanático de un periodista, ah, pues está bien, es un periodista. Pero viene de un boxeador que yo estoy seguro, porque tú eres ¿verdad? conocedor del boxeo, que él tiene un peso grande en lo que él dice. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo reacciona Canelo Álvarez a, a eso? Pues pudiera reaccionar de muchas maneras. No, creo que pudiera reaccionar de muchas maneras, pero lo que siempre he dicho es, no tiene caso hablar de gente eh, eh, que no se quiere quitar la venda de los ojos porque no quiere, ¿no? Pero si yo me pongo a ver eh, este, su historia de él, o si tú te pones a ver su historia de cómo ganó los campeonatos, a quién se los ganó, con quién peleó, pudiera decir lo mismo, ¿no? No es el que es, pero al contrario, respeto su carrera, es un gran campeón para México y un, un peleador histórico para México y creo que eh, el hablarte, el decir cómo ganó los campeonatos o cómo lo hizo o a quién se los ganó, pues está de más. Más que nada eh, sentirse orgulloso de que fue un gran campeón y representó a México y, y nada más, pero de que pudiéramos sacarle muchas cosas, pudiéramos sacarle muchas cosas. Si él no me considera que estoy en los, en los, en los top 5 de, de, de la historia del boxeo mexicano, pues está bien, no pasa nada. Creo que él no es el que me tiene que catalogar como si estoy o no estoy. Al final de cuentas, lo que me va a catalogar si estoy en, en, en la historia del boxeo entre los 10 o entre los 5 es mis logros. ¿No? Mis logros es lo que lo van a hacer, no una persona que lo diga en su boca, así sea. Eh, eh, así sea él, así sea otra persona o mejor que él en el boxeo que hubo en la historia del boxeo. Creo que mis logros son los que me van a catalogar si soy o no soy. 100% de acuerdo. Y cuando yo hice esa entrevista, yo eh, nunca quise opinar. Obviamente no me considero conocedor del boxeo. Eh, respeto mucho el que lo conoce. Obviamente soy entrevistador y estudio para poder entrevistar uh -huh. a las personas que tengo frente a mí. Pero yo hice una analogía en aquel momento. Cuando siempre vemos boxeadores de la vieja guardia versus los de las nuevas, uh -huh. que en tu caso tú eres el presente, hago una analogía de la industria de la música, específicamente la música urbana, el reggaetón. Los reggaetoneros de la década de los 90, principios del 2000, versus los reggaetoneros de hoy. Bad uh -huh. Bones de la vida, incluso te voy a meter a peso pluma aquí, porque también está por los números sí, que está, está teniendo Karol sí. G y todo eso. De repente, pues tú tienes personas que entrevistas, artistas sumamente valiosos, porque abrieron un gran camino, tuvieron mucho éxito, pero económicamente no ganaron no más seguro el mismo dinero que están ganando los que están hoy o no tuvieron la misma carrera exitosa o no viajaron el mundo como están viajando los bad money de la vida y eso pero eso es, no es culpa de ellos. eso no es culpa de eso no es, eso es porque la industria está hoy por otro lado a lo pues, mejor eso es lo que les cala más exacto pues el boxeo está en otro lado tú viste el negocio uh -huh. y tú preparaste el negocio tú preparaste el negocio tú, viste, tú te concentras para escoger el mejor peleador para, contrincante para ti en el momento que es uh -huh. para darle longevidad a tu carrera. Uh -huh. Y yo veo eso, yo veo que siempre los de la vieja eh, cuestionan el éxito del de la nueva, porque seguramente su carrera fue grande, pero no tuvieron el resultado o económico o de fama uh -huh. que lo más seguro tuviste tú. Eso sí. yo lo veo de esa manera. Y se lo dije a Héctor en aquel momento, no lo dije porque nadie quería escuchar mi opinión en aquel momento, te lo digo a ti. Porque eh, este es tu canal. Porque este es mi canal uno número uno y número dos porque te tengo de frente. Claro. Y es mi opinión. No sé si hay gente sí. que lo vea de esa manera. Yo creo que sí. Yo creo que viene mucho de la mano de eso, ¿no? Que en su momento ellos no pudieron hacer lo que yo estoy haciendo, no tuvieron la fama que yo tengo, o no hicieron el dinero que yo estoy haciendo. Quizás eso es lo que más les duela, pero es triste. Es muy triste que te dejes llenar de, de odio o de envidia eh, por una persona que está haciendo cosas buenas para México, cosas buenas para él, en vez de decir, mira, qué bueno que le está yendo bien, qué bueno que está representando nuestro país, qué bueno que sea eh, eh, el representante, la cara del boxeo a nivel mundial un mexicano. Pero creo que cada quien tiene en su interior ese tipo de cosas así. Y, y cuando vemos el y, intro, cada, y cada quien que sí. se llene de mierda, ese es, ese es, <laughs> ese es el problema de ellos. Claro, ¿no? claro, 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 y claro. Modo que me, eso me, me evite seguir haciendo lo que estoy haciendo. No, y tú te disfrutas tu carrera, tu familia, yo veo que todo lo disfrutas y, a mí me, y y soy fanático de cómo tú tratas las controversias. Me encanta porque yo estábamos viendo un montón de entrevistas estudiantes de poder entrevistarte, y, y, y cuando hay preguntas que realmente no te agradan, tú las contestas bien rápido: tres palabras, cortas oraciones, no sé sí. te tienen bien entrenado, seguirte entrenó, no fuiste tú no, mismo. No, nadie. Pero, al final de cuentas, obviamente ellos te preguntan con el afán de sacarte lo que ellos quieren escuchar. Claro. Pero al fin de cuentas tú vas a decirles que, lo, que lo, tú que, quieres. lo que tú quieres que escuchen. Uh -huh. Brutal total No, y, y el boxeo está distinto. El, el, el intro en tu última pelea que le hiciste en tu en Guadalajara, Guadalajara. Guadalajara. O sea, esa introducción que se hizo, o sea, eso, eso es Si sí, era una Rocky, mesmeré, Rocky, contra mesmeré. Drago, guaco, no, fue, no, 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 Sí, pero fue ese nivel y, sí. y, y una combinación, en el ¿verdad? El entre la música de los mariachi sí. y la de Rocky, ¿verdad? Sí, sí. sí. Claro. Fue un no, eso estuvo cabrón. Pero lo hicieron con el mariachi. Con los mariachi. No, total. le diste tu toque. No, quedó, eso quedó. Lo que pasa es que Las bandera prendían. Y yo, para el cara, esto es un show. Me esmeré mucho porque, pues imagínate, después de 12 años de no ir a pelear a Guadalajara con la gente que me vio crecer, eh, después de 12 años que hice un montón de cosas, ¿no? En esos 12 años, regresar como el mejor del mundo y poderles brindar esa, esa pelea a la gente de ahí, quería brindarles todo el kit completo, ¿no? Un show, una pelea buena, entonces... Que A veces te pones un poquito más de, 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 ¿De, presión? De, de presión por lo mismo, de que quieres entregar todo, una buena pelea y la gente, ¿sabes? Es diferente, pero orgulloso de poderles traer una pelea de esa magnitud y poder, puedan disfrutar lo que estoy disfrutando yo en otros países que lo vea la gente de ahí. Vamos a hablar en la revista de tu pelea, próxima 30 de, de, este, de, de septiembre. Eh, Canelo versus Charlo. Eh, Hablaba un poquito de, de, del contrincante. Posiblemente el que es conocedor de boxeo sabe quién es este pan, uh -huh. quién es el que le mete, que es un buen contrincante. El que no es muy conocedor va a decir, ah, esto es un peleador acomodado. Porque sí. a mí me encabrona la palabra acomodado. Sí. Porque eso, ellos... eso mismo decían cuando peleé con vivol ball uh -huh. Y te ganó. Ya. Yeah. Entonces, eso mismo decían cuando peleé con vivol La verdad es que la gente siempre. Eh, hay gente que obviamente siempre está esper... eh, buscándole el lado flaco a las cosas que hago. Uh -huh. Y. Desgraciadamente, como son comunicadores, le comunican eso a la gente y la gente lo escucha y dice, ah. Pero realmente siempre trato de hacer las mejores peleas. Esta pelea con con Charlo del 30 de septiembre es una pelea que se ha cocinado durante muchos años. Sí, la gente la, la reclamaba. Sí. ¿Tú sabías tú, la Oye, red social en... no pelea con los es correcto. ¿Y ¿Por qué no pelea con los Charlos cuando cuando, peleé, cuando empecé en las 168 libras decían por qué no pelea con Callum Smith Pum, okay. voy y le pego una paliza. ¿Por qué no pelea con Billy Joseph también? También. ¿Por qué no pelea con Hello? También. ¿Por qué no pelea con Golovkin? ¡Tum! O sea. Es como que quieren verte jodido. Exacto. ¿Verdad? Ahora pero pierdo, no sé, pero con no pierdo con Bibol uh -huh. ni, ni perdiendo les di gusto. Imagínate que me voy a andar preocupando de lo que digan. Al final de cuentas, siempre, siempre buscan una excusa, una excusa, una excusa. Esta pelea con Charlos, ¿y por qué no pelea con los Charlos? ¿Por qué no pelea con los Charlos? Ahora que está peleando con los Charles. No, que está más chico al más chico. De qué está, pues sí, es un pinche animalón. Yo estoy chico para estos pesos, pero soy cabrón. Esa es la diferencia. Entonces, esta pelea la tienen pidiendo mucho tiempo. mucho tiempo Ahora que la tienen, no, pero es que viene de un peso más. ¡Gota madre! ¿Tú vienes, de, tú vienes de peso más pequeño. Yo, yo soy un peso más pequeño. Claro. Yo soy un peso más pequeño. Yo ya lo hice, yo ya subí dos divisiones. Para ganar campeonato. Él está subiendo dos divisiones. Dos plan. divisiones, dos divisiones. Que es, que es un reto complicado, sí. pero dentro del cuadrilátero. ¿Qué cosas tú entiendes que Charlo es el reto más grande para Carlos? Va a para estar para más Canelo? rápido que yo, seguramente. A lo mejor no, no sabemos. Va a estar más rápido que yo, eso es lo que creo. Es un peleador grande también, que sabe utilizar su distancia. Es un peleador fuerte. Eh, eh, es un buen peleador. Eso y para eso me estoy preparando para el mejor Charlo porque es, es un buen peleador por algo es indiscutido en su peso ¿no? definitivo no por nada entonces eh, es para lo que me estoy pre preparando para un buen peleador como lo es como lo es Charlo pero él también ha hablado muchísimas cosas de mí ¿Qué ha dicho nunca, yo? nunca ha creído en mis habilidades boxísticas siempre eh, where, where you at cinnamon where, eh, habla este retándome siempre a eh, no ha creído en mis habilidades boxísticas y eso me motiva muchísimo ahorita porque entonces tengo la oportunidad de enseñarle el 30 de septiembre por qué estoy aquí como uno de los mejores. O sea que va rumbo a darle en la madre. Sí, señor. Eh. <laughs> yo tengo que decir algo, yo no, yo no no si yo fuera un boxeador, yo creo que yo sé que hablar siempre es bueno porque vende y, y le añade calor, pero él lleva hablando mucho tiempo mucho. de esta pelea a mierla, y, a, y a la mierla. Claro, no sí, y, y se y va no lo cree. personal también y dice muchas cosas, no, pero él nunca lo ha creído en lo personal, o sea, nunca ha creído en mis habilidades. Entonces, el, el, para mí eso de tener la oportunidad de demostrarle por qué estoy aquí, eso va a ser algo, satisfactorio. sí sabroso. Tú sabes que obviamente y eh, sin quitarle mérito, vale, que vale, te, él es bueno él sea, es bueno. Romperle, una de, romperle la cara es sin quitarle mérito siempre es bueno, siempre <laughs> es bueno es así, hay que sí. ser diplomático dentro de todo, ¿no? Dijiste regresar a México siendo el mejor. En una entrevista que hiciste recientemente con Telemundo, tú, uh -huh. te, Clara, tú, tú sientes que eres el mejor en el, en el mundo del boxeo ahora mismo. Sin embargo, ahorita dijiste que la gente en México son los que van a catalogar a Canelo si está entre los mejores cinco o entre los mejores diez. La pregunta es obligatoria. Uh -huh. Si yo le preguntara a Saúl Canelo Álvarez dónde se siente él de una historia muy rica de boxeo de México, en donde tú te sientes en este momento en tu carrera. Me gustaría, me gustaría esperarme a la hora que me retire para poder eh, eh, analizar bien todos uh -huh. los logros claro. que tengo, todo lo que he logrado, para poder catalogar bien en qué, en qué posición estoy. Creo que es importante el poder esperar, el, el, el poder contar todos los logros que tengo y poder, con un análisis de, de, de logros, de, con, factor, con, con factores reales, ver en qué posición estoy. Muy bien. So, perfecto. Nos están haciendo señas que ya tenemos que cerrar la entrevista. Obviamente tienes tiene una agenda increíble, tú sigues entrenando. Eh, no quisiera cerrar la, la entrevista con, con dos últimas preguntas. Primero, eh, ¿qué, qué, qué, tienes, ¿qué opinión tienes de los influencers como Jay Paul Logan porque pelean en, eh, en boxeo? Obviamente venimos que... que bueno, el deporte del boxeo es un deporte bien sacrificado. Uh -huh. eh, ¿Qué tú opinas sobre estas peleas que se dan, que están teniendo mucho éxito? Incluso acá está Mayweather, está, 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 también peleando aquí con personas retiradas de UFC y todo. ¿Qué, qué opina Canelo Álvarez de estas peleas? Mira, pues yo opino de, de mi parte que es bueno para el boxeo, ¿no? Es bueno porque para el boxeo. Bueno en el sentido de que traen más fanáticos a ver el boxeo, traen más fanáticos que se... Eh, envuelvan en, el, en uh -huh. el deporte del boxeo, eso es bueno. Pero de ahí a decir que eres un peleador real y que eres un... Mentirles, más que nada, no... Porque les puedes mentir a tus fans, pero a los fanáticos del boxeo no, no, no. puedes mentirles, ¿no? Pero de ahí mentirles, a, a quererte creer que eres un, verdad, un verdadero peleador, pues eso es otro punto y aparte. No, pero es bueno para el boxeo porque trae más, más fanáticos. Pero de eso a que seas buen peleador, pues es totalmente diferente definitivamente y antes de cerrar la, la entrevista obviamente sabemos que eh, fuiste pieza clave para tratar de unir a Residente con J Balvin en un momento histórico eh, obviamente eres amigo de los dos este eh, si te gustó de repente ser intermediario o, o, o ¿sabes? no me gustó no te gustó no me gustó o sea no fue algo que lo hice eh, ay porque me gusta no es, es porque de alguna manera pues obviamente J Balvin es mi, es mi hermano no y de alguna manera también conozco a Residente. No tan cerca como lo soy con J Balvin. Pero, pues, siendo los dos. Conociendo los dos, pues no quería que estuvieran como peleando, porque es lo menos que quieren, ¿no? Entre claro. dos amistades. Pero, pues, J Balvin es, es mi hermano de corazón y, y lo quiero mucho. Y, 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 pues, a Residente también lo conocía Y traté en algún momento ahí de de mediar, de poder que los dos estuvieran bien y que se dejaran de cosas, porque no, no, un amigo de verdad, como yo me considero, pues no quieres ver a, a alguien lastimado o peleándose o cosas así, ¿no? Al final de cuentas ya hicieron su rollo más, y de, bueno, ya están grandes ¿ya? que hagan. No, hombre, ya pues, pues, Pero pues, eh, como amigo, pues no, no te gusta ver a dos amigos eh, peleándose. Gracias por la oportunidad, gracias por la invitación acá a tu campo de entrenamiento. Mucho éxito el 30 de, de septiembre, Canelo, vs Charlo, eh, en Las Vegas. Eh, creo que también está por ahí, está una invitación para venir para acá. Vamos a ver si estamos también en primera sí. fila para verte pelear. Qué honor. Eh, claro, Para sí. mí sería un honor, bueno, para nosotros ya es un honor estar aquí, que nos inviten mucho más todavía. O sea, estamos aquí que estamos como que esto es surreal, o sea, no, no, no lo creemos mucho. Así que gracias por la oportunidad, gracias por creer en, en Molusco TV y obviamente por... Por tenernos aquí contigo. No, gracias a ustedes es un placer tenerlos aquí y ojalá que estén ahí. Sí. El de septiembre. Claro que sí. Saludos para todo Puerto Rico muy que bien. he estado ahí y, y pues es la verdad que muy bonito. Vas con mi con mi esposa fui cuando era mi novia entonces saludos a todo Puerto Rico. Muy bien. Y el peor negocio es comprar un yate. Sí. El peor negocio es el comprar peor. un yate. Pues es el peor negocio y aparte si no lo usas más. Peor. Si <laughs> no quieres que nadie lo use, peor. Peor todavía. Canel <laughs> Álvarez <Roval, risa> señoras y señores. Duro. Gracias. 30 de septiembre, papi, Canelo los es la que hay. Moluco TV. Chequeamos, coro.